No, no, solamente darte la enhorabuena, si es verdad que has hecho con el Madrid, Marco, que sabes la portada hoy, es noticia. Sí, la he leído, pero bueno, no, no hay nada cerrado aún, no, no te puedo decir nada. Pero estás contento, nos han dicho que te han felicitado mucha gente hoy y que estabas muy contento, Marco. Bueno, pues la portada, pero bueno, ya veremos si al final se hace o no. Lo que sorprende es que un día como hoy vengas voluntario a entrenar, lo que dicen de ti, que tienes la cabeza encima de los hombros, eso se nota. Sí, bueno, tenía un poco de molestias, he venido a trabajar al gimnasio, me he tratado y... para estar mejor para mañana de entreno. ¿Te imaginas jugando ya con esos jugadorazos? James. No, aún no me lo imagino, pero bueno, yo aquí estoy pensando solo en Mallorca. Esta final de temporada, ¿no? Sí, eso espero. A ver si subimos. Venga. Enhorabuena, Marco, ¿eh? Davant les 10 ha arribat Marco Asensio a Son Bibiloni. Avui dia lliure, pels que viatjaren a Tenerife, Marco però ha decidit passar per la ciutat esportiva per fer gimnàs i recuperació, el dia que ja poden donar per fet el seu fitxatge amb el Real Madrid. Tothom ha volgut felicitar Marco Asensio, que no ha pogut amagar la seva alegria en el vestidor de Son Bibiloni, on ha coincidit amb preparadors físics, encarregats de material i companys que avui s'hi entrenaven. Els descartats de Tenerife han tingut l'ocasió de ser a prop de Marco. Javi Ros, Coef, Saborit i Joao Víctor han viscut l'alegria del jove, de primera mà. ¿Le habéis dado la enhorabuena al crack o no? ¿Cómo? ¿Le habéis dado la enhorabuena al crack, a Marco? Sí, hombre. ¿Sí, no? ¿Está contento? Amb Javi Ros i companyia a gespa i Marco dins les instal·lacions de Son Bibiloni. Tranquil·litat aparent a la ciutat esportiva, encara que tothom xerrava d'allò mateix, com per exemple Carlos Surada, de la direcció esportiva. Els seus companys, fins no fa gaire en es ve, segur que també ho han comentat. Amb les feines fetes, Marco Asensio ha partit de Son Bibiloni i ha compartit el moment amb IB3 Televisió.